El pequeño Santiago falleció el pasado 19 de septiembre durante el terremoto que sacudió México con magnitud de 7.1 en la escala de Richter, un temblor que rompió en dos el colegio Enrique Repsamen, donde él estudiaba, y donde han muerto 37 personas, 32 adultos y 5 niños. Su historia la ha contado su tía, Leticia Mora, a través de redes sociales y en forma de mensaje para el ídolo de tantos niños, Cristiano Ronaldo. Te quiero agradecer porque mi pequeño sobrino Santiago Flores Mora era tu fan número uno. Él lamentablemente falleció en el colegio Repsamen. Hoy es su 7º cumpleaños y quería de regalo su balón del Real Madrid y su uniforme que dijera CR7, explicaba apenada en una publicación de Facebook. Gracias por haber sido su inspiración, ya que él jugaba al fútbol y quería ser como tú, veía tus partidos y festejaba como tú, continúa la carta, hoy es un ángel que desde el cielo nos cuidará, gracias por ser inspiración de muchos. Gracias a la ayuda de los internautas, que han sentido la emoción de las palabras de Leticia y han querido compartir el mensaje, Cristiano Ronaldo, finalmente, ha llegado a ver el texto, que estaba acompañado por una fotografía del pequeño fallecido. Su respuesta no se ha quedado atrás y ha querido publicar en su cuenta de Twitter una imagen en la que muestra una camiseta firmada y dedicada para el pequeño Santiago, que ya no está, pero que seguro estará más presente a través de este regalo de su ídolo que presumiblemente el portugués enviará hasta México. Para mi fan número 1 Santiago. Con mucho cariño, se puede leer junto al número 7 que luce el futbolista en su equipación blanca. Además, Cristiano ha mandado un mensaje de amor y esperanza al resto de familias afectadas por la terrible tragedia que sacudió México, donde todavía continúan las tareas de rescate. En este momento de dolor, envío a la familia de Santiago y a todas las familias que han perdido sus seres queridos un enorme abrazo.